Hola magos y brujas y bienvenidos al especial de Halloween. Adelante intro. Y es que Halloween está a la vuelta de la esquina y si sois como yo os encantarán estas fiestas y las brujas y los vampiros y todo este tipo de parafernalia halloweenesca. Me apetecía hacer algo, pero los vídeos que he visto no me acababan de apetecer hacerlos, aunque sí que me gusta verlos. Casi siempre se suelen enfocar a libros de terror o libros que den miedo y como sabréis, a mí ese tipo de libros no me iban mucho, que no me gusta pasar miedo. Así que he creado mi propio vídeo de Halloween que va a ser preguntas rápidas edición especial Halloween. Me voy a quitar ya el sombrero. Este vídeo consistirá en responder una serie de preguntas de forma muy rápida e impulsiva con lo primero que te venga a la memoria. Algo un poco parecido al Bookfire Tag, pero en edición Halloween y con preguntas que más o menos tienen algún tipo de relación con el ambiente o con las fiestas de Halloween. Así no tengo que hablar de libros que den miedo porque no tengo libros que den miedo. Así que vamos allá. Primera pregunta, ¿vampiros u hombres lobos? Vampiros. Un libro en el que aparezca esa criatura. Ciudad de cenizas, el segundo libro de Cazadores de Sombras. ¿Libros de terror, sí o no? Va a ser que no. Libro que te dio miedo cuando lo leíste. Kerry de Stephen King, lo pasé fatal, ¿vale? No creo que vuelva a leer ese libro. Es que además me acuerdo, esto es momento anecdótico, vamos a parar el tag. Mientras lo estaba leyendo, estaba yo sola en una noche de lluvia, de invierno, ¿vale? Con truenos y todo. Y la luz decidió irse mientras yo estaba en uno de los momentos más tensos del libro. Yo creo que casi me muero ahí. Libro que te da miedo leer. Yo diría que una saga que me impone mucho leer es la saga de los Pilares de la Tierra de King Follett por la longitud, ¿vale? Yo veo la longitud de ese libro y a mí me da un poquito de pavor. Bruja de ficción favorito. Voy a ir a por Hermione Granger. Libro en el que aparezca una bruja buena. Y voy a decir Seis de Cuervos. Libro en el que aparezca una bruja mala. El Mago de Oz, porque son muy malas las brujas de ese libro, o sea, malvadas. Y además son verdes, ¿sabes? Qué mala suerte. Libro con una historia de amor paranormal. Y voy a decir Cazadores de Sombras, los orígenes. ¿Crees en fantasmas? Yo no me atrevo a decir ni que sí ni que no. Hay cosas en este mundo que no comprendemos. Libro en el que aparezcan fantasmas. El libro del cementerio de Neil Gaiman. Si tuvieses superpoderes, ¿los utilizarías para hacer el bien o para hacer el mal? La verdad es que creo que ni para una cosa ni para la otra. O sea, no me veo salvando el mundo. La verdad, me da muchísima pereza eso de tener que salvar el mundo y que ser el bueno y que sacrificarte por el bienestar de la raza humana. La verdad, me da mucha pereza. Pero tampoco lo utilizaría para hacer daño y para hacer cosas malas y tal, así que creo que, bueno, sería pues bastante egoísta, pero sin hacer daño a nadie, para, yo que sé, para intentar ser feliz y hacer a mi entorno lo más feliz posible y generar un impacto positivo en el mundo dentro de mis posibilidades sin creerme la superheroína del libro. Nombra un libro en el que los personajes utilizan sus poderes especiales para hacer cosas malas. Voy a decir dos: Vicious de Victoria Schwab y Los Jóvenes de la Élite. ¿Poesía triste o poesía alegre? Obviamente, poesía triste. ¿La poesía alegre para qué sirve? Sí, bueno, para celebrar la vida y la belleza y todas esas cosas. Bah. Recomiendo el libro de poesía triste o oscura, Los poemas completos de Emily Dickinson. Película de Halloween para ver después de acabar de leer tu libro. Hay muchas películas de Halloween que me encantan, todas las de Tim Burton son muy Halloween material, pero mi película por excelencia favorita de Halloween, estoy oyendo cómo se ha despegado el celo y no me gusta. Pero, os lo dije, bueno, no pasa nada, yo creo que puedo aguantar. Pero mi película de culto de Halloween favorita de todos los tiempos es Hocus Pocus, me encanta. Me encanta esa película, la he visto un millón de veces, la veo todos los Halloweens y es que cada vez que la veo me parece más graciosa y más divertida y con el paso del tiempo me parece más sarcástica y más genial y maravillosa, me encanta. Creo que en español es El Retorno de las Brujas o algo así. Grupo, disco o artista que escuchar mientras lees tu libro de Halloween, y voy a decir Marilyn Manson, porque le pega. Un personaje ficticio del que te disfrazarías para Halloween. Viendo cómo están las cosas, la verdad es que no me importaría disfrazarme de algún personaje femenino de Juego de Tronos, de Sansa o incluso de Cersei. El look este que me lleva en la última temporada me encanta el look Cersei. Sé que es un tema que no es muy halloweenesco, pero tenemos que admitir que Cersei Lannister da cierto miedito. Libro que vas a estar leyendo este Halloween. Libro que estoy leyendo ahora mismo es Ladrones de Libertad de Iria G. Parente y Selena de Pascual, así que seguramente sea el libro que siga leyendo a ver si lo acabo este Halloween. Dulce con el que acompañarías este libro para celebrar Halloween. Carrot cake. Me encanta la carrot cake, de verdad. O sea, la tarta de zanahoria es que es tan genial, con la cobertura esa de limón. Me hace tan feliz la tarta de zanahoria. Si tuvieses que convertirte en un monstruo o criatura de libro, ¿cuál sería? Si consideramos criatura o monstruo a las brujas, que yo no las considero monstruos o brujas porque son divinas muchas de ellas, pues sería una bruja. Si no
sería un vampiro porque los vampiros tienen un estilazo, o sea, los vampiros molan. Tienen mansiones gigantes, tienen un montón de ropa chula, son los que mejor van vestidos, los que mejor se los pasan, los que montan fiestas. Yo creo que ser un vampiro mola. Ese es un zombie. No luce mucho. Y ser un hombre lobo tampoco, porque es como, bueno, pues eres normal, salvo un día en el que te sale un montón de pelo y te aparece un montón de ira reprimida, no mola. ¡Ah! ¡Se cayó! ¿Cómo lo sabía? Retelling que da mucho más miedo o que es mucho más oscuro que la versión original. Heartless de Marissa Meyer, en el que vemos cómo la Reina Roja se convierte en la Reina Roja. No es divertido, ¿vale? Recordad que esa mujer tenía afición por cortar las cabezas y eso que no es un personaje de George R.R. Martin. ¿Crees que sobrevivirías a un ataque zombie? No lo creo. Quiero decir, ya bastante me cuesta sobrevivir en condiciones normales sin liarla. O sea, es que no soy capaz ni de poner eso sin que se caiga. O sea, los adornos de Halloween. O sea, ¿de verdad alguien tiene esperanzas de que en caso de apocalipsis zombies yo sobreviva? Que viendo las series y películas pues apocalípticas, pues dices, mira, casi mejor, porque te ahorras sufrimiento. A mí que el primer día me como un zombie y me ahorro sufrir. Y última pregunta, recomiendo un libro de zombies y voy a recomendar el único libro de zombies que he leído, Warm Bodies, que es un retelling de Romeo y Julieta en versión zombie, porque en realidad los zombies me dan mucho mal rollo, así que no suelo leer libros de zombies. Y me despido con mi sombrero. Hasta ahí las preguntas de este vídeo especial de Halloween. Espero que os haya gustado. Responded en los comentarios algunas de las preguntas si os apetece. No os olvidéis de darle a like si os ha aterrado, de compartir si queréis dar un susto a alguien, de suscribiros para ver más vídeos terroríficos como este y de darle a la campanita para que os dé un susto de muerte de YouTube cada vez que sube un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Adiós. Chao, chao. Y a ver si estoy grabando. Que hay que responder de forma rápida, Raquel, céntrate. Muy Halloween. Besos de azúcar, murciélagos y arañas. Venga, Raquel, ya corta el rollo. No tienes gracia.